Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo video en Crochet MC. Hoy vamos a tener un tutorial muy cortico pero muy práctico. Vamos a aprender a tejer estos cordones que los podemos aplicar en muchísimos proyectos, por ejemplo en cordones para mochilas, digamos por ejemplo para prendas de vestir que necesitemos como ajustar la prenda. Esto nos ayuda bastante. El material que tú escojas para tu cordón dependerá bastante de para qué lo vayas a utilizar. Por ejemplo, estos tres que yo tengo acá, los tejí los tres con este mismo hilo. Se llama Perla H247, que es una mezcla 60% algodón y 40% acrílico. Los tres, como te decía, están tejidos con este mismo hilo. La única diferencia son las agujas. Por ejemplo, este más flaquito que ves acá está tejido con una aguja de 3 milímetros. Este de la mitad está tejido con una aguja de 4 milímetros, que es la recomendada para ese hilo. Y este está tejido con una aguja de 4.5. De pronto entre estos dos aquí en la cámara no puedas apreciar muy bien la diferencia, pero te cuento que sí. Tan solo 5 punticos y este me quedó más gordito que este de acá. Y también la diferencia que vas a tener es que entre más pequeña sea tu aguja, más firme te va a quedar el cordón. Como puedes ver, este, aunque es elástico, no es tan elástico como estos que son mucho, que queda mucho más suelto el tejido. Entonces esto te lo estoy diciendo para que así tú lo tengas presente al momento de escoger el material que tú vayas a utilizar. Te recuerdo que todos estos materiales los puedes comprar en mis tiendas, en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como @tiendacrochetmc. Hacemos envíos a todo Colombia y te llegan a la puerta de tu casa o tu oficina. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Rodeamos estos dos dedos, formamos un círculo y ahora la hebra larga la pasamos por la mitad. Vamos a tejer 3 puntos cadena. 1, 2 y 3 puntos cadena. Este punto que tienes en la aguja sería el primero. Dejas este libre, vas al siguiente y ahí enganchas, sacas y lo vas a dejar así. Vas al último punto, insertas, enganchas, sacas y lo dejas así. Ahora tienes 3 anillos en la aguja. Lo que voy a hacer en esta vuelta es lo que se repite por todo el largo del cordón. Vas a sujetar aquí muy bien para que no se te vayan a desbaratar los puntos. Sacas la aguja y la dejas aquí en el primero. Ahora enganchas, sacas por ese anillo y lo dejas así. Insertas en el siguiente, enganchas, sacas y lo dejas así. Finalmente, insertas, enganchas y sacas y nuevamente tienes 3. Y esto lo repites por todo el cordón. Sacas por los dos últimos y lo dejas por el primero que hayas hecho. Enganchas, sacas, vas al siguiente, repites, tienes 2 anillos, vas al último y ahora tienes 3. Y ya él solito te va dando la forma tubular. Si al principio no se la ves bien, no te preocupes porque a medida que tú vayas avanzando, es que él va tomando esta forma redondeada. Mira que por muy grueso que tú lo trabajes, siempre te va a dar la forma. Vamos a hacer unas cuantas vueltas más para que te quede súper claro. Sigues repitiendo esta vuelta hasta que tengas todo el largo del cordón que tú desees. Cuando ya hayas terminado el largo que tú desees, para cerrar este último anillo, lo sacas por los dos que tienes ahí. Ahora aseguras con una cadena y cortas la hebra. Y así de fácil se hace este cordón.
Estoy preparando un tutorial que espero que me salga muy bonito. Aún no lo tengo listo, pero quiero darte este adelanto. Este cordón yo sí lo necesitaba que me quedara bastante suelto, porque quiero que me quede muy liviano lo que voy a tejer. Entonces este yo lo tejí con una lana que está recomendada para tejer con agujas de 5 milímetros y con una aguja de 10 milímetros. Porque precisamente lo que te decía, necesito que me quede muy suelto. Entonces te estoy dando este adelanto para que sepas y empieces a practicar esto que te acabo de explicar hoy para el tutorial que se viene. Tan pronto lo tenga publicado, por aquí en el circulito de información lo vas a poder encontrar. Espero que te haya gustado mucho este video y nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Que estés muy bien.